Hello, everyone. Welcome back to the Foxhole. We have a very special episode for everyone today. I'm joined by my talented co-host, Ali Newcomb. Ali is the managing director of our export and sourcing operations in Lima, Peru, and Oaxaca, Mexico. Welcome, Ali. How's the weather in Lima? Okay. And we have a very, very special guest for you today, Tibed Yucra. Tibed is a former Red Fox employee who left to start his own producer association and sourcing operation in Puno. Tibed's been a very close friend of mine personally for well over a decade, has a really amazing professional career history, who's going to tell us all about everything that he's done back then and what he's doing now. Welcome, Tibed. Bienvenidos a la programa, Tibed. Muchas gracias, Aleco, por la invitación. Ah, con todo el gusto, hombre. Ha sido mucho tiempo. ¿Cómo está todo en Putina? Siempre ha sido bien. Estamos bien, muy bien aquí. Important to note, by the way, folks, Tibet is joining us from Putina Punco, which is deep in the valley of Sandia, way out in the producing area, just above town in a little hamlet called Charullo. Tibet, ¿nos puede contar un poco sobre tu familia, de dónde son, la historia? Yo sé que han ido del altiplano hasta la selva y dentro de los dos lados. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Ok. Bueno, mi nombre es Tibet Yucra. Bueno, mi familia ha descendido de la Sierra de Puno y la gran mayoría de la selva, los colonizadores de la selva también son de la sierra, ¿no? Entonces, mis papás han colonizado también hace años a la selva de Tambopata y ahí he crecido junto a ellos. Bueno, pues ahora siempre ellos estaban en el mundo del café. Eso es la razón que también ahora me gusta mucho este mundo del café. Así que bueno. ¿Y Tambopata es la selva donde encuentra todo el café de Sandia o qué? No solamente Tambopata. Tenemos dos valles. Uno de los valles que se llama Tambopata y el otro que se llama Inambari. Inambari. Y Tambopata es donde es tu familia y las zonas de Tunquimayo que son súper famosas, ¿no? Exactamente. Qué bien. ¿No puede contar un poco de tu historia profesional, cómo entraste en la industria de café y cómo has movido de allá hasta ahora? Sí, es un poco largo la historia. Básicamente el empiezo ha sido el origen de mis papás, porque ellos empezaron a producir café en esta selva. Esa es la razón que empecé con ellos junto a ver cómo crecía el café, cómo era la producción, cómo hacía la exportación mediante las empresas que existían aquí en ese entonces, Ecobasa, las otras cooperativas más, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Ahora que ya están con muchos años mis padres y ellos se mudaron a la sierra para estar un poco más cómodo de la salud y ellos se sientan mucho mejor, ¿no? Entonces, ese es el empiezo. Empecé a trabajar en Secobasa casi como 11 años, trabajando una parte del tiempo en los almacenes de Secobasa y otra parte como control de calidad en el laboratorio de Secobasa. Y de ahí salí a trabajar a una empresa que se llama, es una ONG, perdón, no es una empresa, es una ONG de que se llama de Haití, Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras. Ayudé a muchos productores haitianos para mejorar la calidad en ese entonces. Y después de allí empecé a trabajar en la empresa de Red Fox Coffee Merchants, junto con Aleco y todo el equipo que hasta ahora están trabajando. Muy bien. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo estaba trabajando con ese grupo de veterinarias en Haití? Como 2 años, pero un año, todo un año trabajado allí en Haití, pero el siguiente año ya como solamente unos meses.
A mí, yo recuerdo que nosotros dos, tú y yo, nos encontramos la primera vez en Putina, catando algo como unos 200 cafés en 2 días, ¿no? 48 días, algo loco así. Y nosotros pusimos bien como cercanos, como amigos de allá. Pero después que saliste para Haití y para trabajar en otros niveles más como consultorios, de allá nos encontremos de nuevo en Incahuasi, ¿no? Exacto, sí. Trabajé también en Incahuasi, ahí en una cooperativa, ¿no? Por un cierto tiempo, pero ahí nos vimos también, bueno, cuando ya estuve trabajando, como finalizando ya la campaña ahí, ¿no? Sí. Tan alegre fui verte de nuevo, ¿no? Y de allá fuimos juntos al futuro, ¿no? Sí, exacto. Y te quería preguntar, estamos muy emocionados con todo lo que has iniciado este año, tu nuevo proyecto en Puno, y quería ver si nos podrías contar un poco sobre este proyecto, cómo ha sido. Sí, a raíz de que hay muchos productores, por el esfuerzo que tienen las fincas, no reciben al precio realmente los productores. Entonces, esa es la razón que hemos empezado para formar una asociación y ayudar a los productores para que puedan recibir un precio justo por su calidad de café, ¿no? Entonces, creo que es un gran trabajo cultivar el café. No es nada fácil, es muy complicado en la finca. Yo mismo a la vez tengo una finca y he estado trabajando en la finca y es muy complicado hacer o producir cafés especiales, ¿no? Es intenso la realidad de un productor y creo que ese trabajo que hace el productor necesitamos de premiarlo, ¿no? Esa es la razón que hemos hecho este proyecto de formar un grupo de productores o juntar un grupo de productores y tratar de organizarlo como asociación y poder exportar sus propios cafés y que puedan recibir un precio justo por su calidad de café. ¿Y cómo ha sido? Porque empezaste en plena pandemia y has empezado, aunque conoces a algunos de estos productores hace muchos años, has empezado desde cero este año en toda la parte social, en socializar el trabajo que ibas a hacer, la parte logística. Cuéntanos un poco cómo has trabajado este año. Bueno, para mí ha sido muy complicado básicamente por esta pandemia, porque era muy difícil de poder viajar y comunicarse con los productores, porque los productores mismos estaban como asustados porque no querían recibir visitas, ni un tipo de este tipo, ¿no? De visitas. Entonces era como complicado. Generalmente esto me ha ayudado mucho porque conozco a muchos productores de la zona de Sandia, de ambos valles de Tambopata y Inambari. Esa es la razón que ellos han confiado mucho en mi persona y creo que esa es la parte fundamental de donde se ha empezado, ¿no? De hecho que definitivamente ha habido un montón de tropiezos que ha existido durante todo este tiempo, pero creo que logramos algo hasta este momento, ¿no? Sí, justo estamos captando las muestras del primer contenedor y están espectaculares. Están muy, muy... Wow. Sí, me alegra mucho escuchar esto. Sí. Has hecho un excelente trabajo sacando los mejores productores como mejor que nunca, ¿no? Y los cafés de los productores de quienes hemos ido comprando para, ¿qué? 10 años o ahora, creo. Bien hecho. ¿Cuáles son los retos posibles en términos de, porque estás trabajando en un lugar muy remoto, no hay bancos, no, ¿cuáles han sido los retos en esa parte, en la parte financiera, en la parte logística? Sí, es muy difícil básicamente la parte financiera porque eso es la parte fundamental para poder tratar de, como quien dice, amortiguar
la economía de los productores, ¿no? Porque ellos no, nunca por nunca van a confiar su, su café, ¿no? Así como te la doy y luego me pagas. Siempre ellos están esperando algo de pago de este. Entonces esa parte ha sido muy complicado. Y básicamente también ustedes conocen, la zona está muy alejado de la ciudad y creo que el viaje es muy largo y ahí no existe bancos. Necesitamos de trasladar el dinero de la manera tan cómoda que puede existir y que no podamos sufrir ningún tipo de robos, etcétera, ¿no? La historia de Puno y la producción de café y todo el trato y comercio del café es bien interesante, ¿no? Sí, exacto. Es muy diferente. Yo creo que ese es el. Yo he estado en varios países que conozco, por ejemplo, en Centroamérica, en Honduras, la producción o el traslado desde la finca hasta el puerto es tan cerca que es, no pasará de 4 o 5 horas, ¿no? De viaje. Pero esta es la zona que está más alejado, ¿no? Porque imagínate, estamos hablando desde Putinapunco hasta la zona de producción de muchos productores, no hablamos de su totalidad, algunos productores a 6 horas, a 8 horas, y de ahí hasta el puerto o a la planta de proceso de que está ubicada en Lima, es muy lejos, ¿no? Y estamos hablando cerca de 40 horas de viaje, ¿no? Del café y es muy alejado. Esta es la zona más alejada, creo, a nivel del mundo, si no me equivoco, ¿no? Yo siempre cuento la historia. Una vez que tú y yo estábamos en Pilcopata hace años, bastante años, que estábamos visitando a alguien, pero vi por casualidad al gran señor Ciriaco Quispe bajando su café, saco por saco. ¿Cómo se dice esa cosa de madera que bajan el café? Esas son carretillas de madera. Y las carretillas de madera, pero a llegar a la finca de Ciriaco es como casi 1 hora de caminar directo para arriba. Es difícil. Y yo no puedo imaginar cómo bajar sacos de 100 libras en una carretilla así, saco por saco, que dura horas, días realmente. Es una locura. Entonces, no solo es dónde están en la producción, pero cómo llegan al pueblo allá también es increíble. Nunca he visto algo así en mi vida, ¿no? Bien interesante. Sí. Sí, la topografía también es muy accidentado y con la carretilla una mala movida uno puede accidentarse, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacen, Tibera, este año? ¿Cómo han hecho? ¿Iban a recoger? ¿Tenías un punto de acopio que los productores llegaban y te entregaban o ustedes iban a recoger? ¿Cómo has hecho? Sí, tuvimos este año temporalmente un punto de acopio donde nos ha ayudado mucho Silvia, una amiga de muchos años que es catadora también. Entonces, ese es el acopio que se hizo, ¿no? En la zona de producción. Pero también tuvimos otro almacén que alquilamos en la ciudad de Juliaca, ¿no? ¿Y de tu almacén hasta Juliaca cuántas horas son? Estamos hablando en camión como 14 horas. Uf. Por ese camino de una sola vía, ¿no? Exacto, una sola vía solamente. Sí. ¿Nos puede contar un poco sobre la esposa famosa tuya, Delia, ganadora de un gran puesto de Taza de Excelencia el año pasado y una productora tremenda con café de altísima calidad? Sí, empezamos este proyecto con mi esposa Delia porque queríamos saber realmente el esfuerzo del productor y poder palparlo con mis propias manos para saber cómo se siente ser productor, ¿no? Entonces, y eso te ayuda mucho a entender realmente, puede decir el libro, puede decir las biografías o lo que está escrito puede decir una cosa y otra cosa es lo que trabaja realmente, ¿no? Es muy difícil y creo que es también a la vez es una pasión y esa es la razón que empezamos de hacer una finca para poder experimentar todo esto y básicamente también dejar a entender o ayudar a los productores a explicarles qué realmente sucede en la finca y cómo podemos mejorar la calidad del café.
Y esa es la razón que nos presentamos para la competencia de la Taza de la Excelencia y ocupamos en el 11º lugar. Pero bueno, esperamos de en los próximos años presentarnos y ver qué pasa, ¿no? A ver si podemos campeonar, ¿no? Esa es la meta también, parte de esto, ¿no? Sí, yo diría que ya sabemos de mucha historia de los cafés de Siriaco y de Raúl y de Benjamín Peralta y claro que Wilson Zucaticona y Abdón y Juanquilla, pero ya ese café de Delia ha agregado ese nivel, ese tremendo café, uno de los mejores cafés en todo el continente de Sudamérica. Wow, muchas gracias por la apreciación del café esta vez. Estoy muy feliz y créame que también mi esposa está muy contento de esto, ¿no? Sí, no, nos agradecemos mucho, Tibet, y da muchos saludos a ella, por favor, de nuestro lado. Ok, por supuesto que sí, así va a ser. Ali, ¿qué más? Bueno, estoy acá pensando, te has tenido tantas experiencias, Tibet. Así. Tardaríamos mucho tiempo para contar. Y de este proyecto que tienes con Delia, ¿cuál ha sido tu parte favorita? O sea, parece que empezaste un poco como una manera de experimentar, ¿no? ¿Y qué has sacado de eso? ¿Qué has disfrutado de eso? Sí, porque en la finca están muchas variedades. Tengo como 6 variedades en la finca. Entonces, ahí ves el comportamiento de los cafés de diferentes variedades y son muy, muy diferentes, ¿no? Básicamente, porque hay variedades que son muy exigentes en el abonamiento y hay variedades como fuertes y que como sobreviven a como está, ¿no? Entonces, eso es muy fundamental para saber también porque como productor, si yo quiero ser productor de cafés especiales, necesariamente tengo que ubicar mi opción geográfica, tengo que buscar una buena variedad, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte es muy fundamental, saber todo eso, ¿no? Me enseña mucho la finca y parte de eso también, lo que más te gusta es que como que tienes diferentes variedades, entonces vas viendo las calidades de estas diferentes variedades, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque también básicamente aquí también he aplicado un poquito de fermentación, un poquito experimentar este tipo de fermentación, cómo nos ayuda. Se puede aplicar, pero es un poco complicado el tema de fermentación, ¿no? Es muy delicado y creo que en una falla sí puedes malograr toda una cosecha, ¿no? Entonces, no toda una cosecha, sino de repente una cosecha de un día, ¿no? Esa parte ha sido muy importante. Una pregunta sobre los paredes. ¿Cuáles paredes le gustan más al microclima de Tunki y Putinapunco y toda la zona allá, Tambopata? Los Borbones, básicamente. Los Borbones. Los Borbones. El Borbón famoso de la zona, ¿no? Es algo tan especial. Tiene esos sabores florales como Etiopía. Ya te perdimos. ¿Tibet? Hola, Tibet. Hola, Aleko. Disculpa. Hola, Tibet. Ok. Ya. Yeah. No, te quería preguntar, Tibet, tú tienes 3 hijos, ¿verdad? Sí, exacto. Tengo mis 3 hijos. Y que han crecido ahí en la chacra cultivando café con ustedes. Ahora en la pandemia sí, este año estuvieron junto con nosotros. ¿Y a ti te gustaría que cuando sean grandes que tus hijos sean productores de café? ¿O que hagan otra cosa? Es un poco difícil decir esa parte porque imagino que cada niño va a tener otros gustos, ¿no? Entonces, bueno, para mí personalmente sería bueno que ellos estén involucrados en el mundo del café, ¿no? Pero creo que cada uno va a decidir su propio
destino o su propio gusto que le gusta, ¿no? De repente quiere ser un doctor, de repente quiere ser, no sé, algún otro profesión o no sé, pero que no está involucrado con el café, de repente no le gusta el mundo del café, pero imagino que a la larga ellos van a abrir su propio camino, ¿no? Entonces, para mí personalmente sí me gustaría. Me encanta. Bonita visión. Bueno, entonces, yo no sé si hay algo más que quieres contarnos, Steve, o no. Sí, bueno, más bien nada, estoy muy feliz de estar en el mundo del café. Para mí es una pasión este mundo del café y creo que lo que estoy haciendo es como que me gusta y nada, es como para mí el mundo del café no distingue fronteras, no hay límites de fronteras y creo que más allá de las fronteras está el mundo de los cafetaleros de todo el mundo y creo que más bien hay que comunicar a los productores o ayudar a los productores a que puedan recibir los mejores precios por sus cafés y que eso nos va, para mí personalmente voy a estar muy feliz sobre esto, ¿no? Y nada, más bien gracias a Aleco y por ayudarme también en este tiempo de 5 años trabajando en Red Fox y conocer mucho sobre el mundo del café, ¿no? Creo que cuando yo salí de Secoasa, como siempre te había comentado, yo pensé que sabía todo, pero cuando me di cuenta que no era eso, ¿no? Sino que había mucho más, ¿no? Yo conocía hasta la exportación, pero de ahí para adelante nada, ¿no? Entonces, creo que el mundo del café es muy amplio y creo que hay mucho que aprender, ¿no? Y nada, muchas gracias. Ah, lindo, Tibet. Muchas gracias. Tú siempre estarás parte de la familia Red Fox, ¿no? Y siempre un hermano mío también. Muchísimas gracias para tu tiempo y contarnos la historia. Ali, yo no sé si tienes algo más. No, muchas gracias, Tibet. Que tengas una bonita tarde. Ok, muchas gracias también a ustedes. Gracias. Chao. Chao.